Hola, hola, gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Mónica Cosmetics, su canal, mi canal, nuestro canal, el canal de todos aquellos que llegan con su buena vibra y se quedan formando parte de la familia, y pues bueno, en esta ocasión traemos esta propuesta de maquillaje que ustedes están viendo aquí, de la cual saldrán reseñas también de otros productos, no solamente de esta maravillosa paleta de Color Pop que ya la pueden ustedes miren se viene reseña y tutorial pero bueno ustedes ya están viendo cómo es que está ha pigmentado y se ha desempeñado sin más ni más mi gente para no darles tanto bla bla porque esto va largo les mando besitos bendiciones gracias por estar aquí por permanecer hasta el final sobre todo por dejar esos likes o dislikes en lo mismo nos ayudan a que se muevan todos estos eh, algoritmos y que vean que el canal está vivo, gracias, de todos modos, si me dejaste un dislike, eso ayuda también a que el canal tenga como este impacto en YouTube. Sin más, bienvenidos a Mónica Cosmetics y vamos a ver cómo se recrea este maquillaje, que es una propuesta para el otoño con la paleta de 24 sombras que tú armas por ti mismo de color pop. Bienvenidos a Mónica Cosmetics lo bueno, primero que vamos a empezar va a ser con las cejas en esta ocasión, y voy a estar utilizando este producto de Revlon Color Stay que es el Brow Tint, y pues es un delineador líquido para cejas en el número 710 Dark Brown. Te lo recomiendo que lo vayas haciendo como pues primero si estuvieras delineando la ceja para ver hasta dónde la quieres alargar. Y después que vayas haciendo como la especie de pelitos. Este producto sale súper bueno, pero si sí necesitas cepillarlo después de que termines de haberlo trabajado para que se re retiren todos los como moronitas que se llegan a hacer. Porque pues bueno, es importante que quede un trabajo limpio, pero sí te permanece bastante. Para limpiar el área de la ceja y dejándolo como un primer, voy a estar utilizando el No Filter Concealer de Color Pop, que es uno de mis favoritos. Porque tiene un muy buen nivel de cobertura y no reseca las áreas, a pesar de que es un producto que es muy fácil de trabajar y que se va secando de manera gradual. Yo estoy utilizando en el número Light 10 o Light 10, y pues bueno, ya sabes que tienes que utilizar de preferencia un pincel para que te vaya ayudando a tener los trazos más exactos. También la CC Luminous Primer de Elmay es una de mis favoritas y esta me gusta porque además también trae un Spectrum de SPF 15 y hoy voy a estar utilizando la base de CoverGirl, la True Blend, que es la Made Made y es en el L30, ese es el, el número o el tono y te la mega recomiendo, es muy parecida a la consistencia que tiene NARS, ya después les haremos un comparativo entre ambas bases. Para hacer el visajismo y la iluminación voy a estar utilizando los dos concealers, uno el de Color Pop en el Lighten, como ya te había dicho, y el otro es el Infallible More Than Concealer en el número 338, que es el tono Honey. Lo voy a estar difuminando con la esponja de Real Techniques, que es una de mis favoritas, de verdad te las mega recomiendo. Estamos estrenando en el canal la marca Bobbi Brown que viene en este Glow Stick o Illuminator Stick en el tono Sun Kissed. Y pues bueno, ya tendrán reseña de estos productos. Aquí nada más les estoy mostrando cómo es que lo coloco. Primero, pues obviamente de manera directa, por lo cual este tipo de productos, si lo vas a utilizar de esta manera, es solamente de uso personal. Y yo te recomiendo que lo difumines ya sea con una esponja o con una brocha de estas que sean bastante tupidas para que puedas trabajar bien el producto. Ahora voy a estar sellando con mis polvos favoritos que son también estos de Almay, ya que son muy gentiles, sobre todo para las pieles que ya presentamos ciertas líneas de expresión y también ciertas arrugas. Y pues bueno, aquí sí voy a estar haciendo lo que conocemos como baking o cocinando estas áreas porque quiero que se marquen un poquito más las áreas de los pómulos y también el área de la nariz. De la paleta de VH Cosmetics, la Classic Blush, voy a estar utilizando este rosa que es intermedio, es como un rosa más bien um, quemado y es en terminación mate, ya que pues bueno, lo estamos colocando bastante glow y pues ya sabes que la técnica es ir depositando con pequeños toquecitos en todas las mejillas. Me tuve que poner un poquitito de gloss, un tratamiento de la marca de Wet n Well, porque pues he traído un poco de fiebre y se me han descarapelado un tanto los labios. Y ahora voy a estar utilizando nuevamente a Bobby Brown con este Illuminating Bronzing Powder, que es en el tono antigua, el número 2, y es con una subtonalidad más bien en rosa, por lo cual, pues bueno, el uso que yo le estoy dando en esta ocasión es de un rubor y la verdad es que pigmenta ultra bien. Recuerda que tenemos reseña de este producto. Ahora sí viene la estrella de este video y de esta reseña tutorial y pues voy a estar utilizando esta paleta magnética de 24 sombras que tú la puedes ir armando conforme tú quieras. En esta ocasión estoy utilizando el tono Paper Tiger que es un amarillo hermosísimo, de verdad tiene una subtonalidad como en tono café, pero de verdad que pigmenta una cosa extraordinaria y es súper, súper fácil de difuminar. El tono Bratty es este naranja que es muy bonito, es como un tono mandarina. La verdad es que el tono de la paleta en general me pudo fascinar, obvio, yo escogí los colores. Esa es una de las ventajas de esta paleta y quiero que observes qué bonito va pigmentando en el ojo con muy poquita cantidad y lo fácil que es ir difuminándola. Ya sabes que yo la voy llevando en la parte de la cuenca para darle profundidad poco a poco. El tono o Sheep es un naranja un poco más encendido. Es tirando un tanto neón, pero todavía llega a tener como una subtonalidad un poco más naranja. Este me encantó de verdad como le fue dando poco a poco como esta desvanecimiento entre una sombra y otra. Y nada más lo estoy colocando en la parte final de mi párpado y llevándolo hasta la parte intermedia de lo que es el párpado fijo y el párpado móvil, es decir, entre la cuenca y recuerdo ir difuminando gradualmente. Miren nada más el juego de esos colores, es una belleza, de verdad. Estas sombras me tienen impresionada. Aunque bueno, yo ya conocía la marca, la verdad es que la paleta esta es una maravilla, en serio. Ahora estoy utilizando el tono Going Steady, que es como un rosa o un tinto con una subtonalidad rojiza que me va a ayudar a darle una profundidad perfecta al final del el párpado y entre la cuenca. Vamos a limpiar con el concealer porque, pues, bueno, quiero que se noten un poquito más las sombras que vamos a estar poniendo, ya que muchas de ellas son duocromáticas. Entonces, para que realmente tengan como esta posibilidad de refractar más la luz, pues, bueno, lo estoy llevando a cabo en la parte del párpado móvil sin llevarme el trabajo anterior. ¿Qué disyuntiva provocan estas sombras? Porque todas son realmente preciosas, pero voy a estar utilizando como base la Super Zoom que es como en una tonalidad verde esmeralda, de verdad, qué bonito va pigmentando. Aquí desafortunadamente ustedes saben que las cámaras se roban muchísimo la proyección de la luz y el color de las sombras, pero en serio que es un tono entre verde y... Uy, pues sí, tono esmeralda, vaya. Para darle mayor refracción a la luz en un tono verde, voy a estar utilizando la Wishful Winking, que es una sombra duocromo. Estas son metálicas, pero esta tiene también como una especie de subtonalidad un poco más como entre negro y verde, que le dio una proyección maravillosa al final de lo que fue el párpado. Y ahora estoy utilizando esta sombra que es hermosísima, es como un dorado con subtonalidad verdosa también. La Baby Lights y también es duocromo y también es súper metálica. Vean qué fácil es ir empalmando una sombra en otra. Te recomiendo que lo apliques con una brocha muy pequeñita y precisa. Estaba entre esta sombra dorada, que es una maravilla de verdad, pero como iba a ser demasiado intensa para la parte cercana al lagrimal, me decidí mejor por la Play by Play, que es una sombra dorada con subtonalidad, como en tonos entre rojizos. Que le va a dar una proyección extraordinaria a estos tonos que ya hemos ido poniendo anteriormente. Y obviamente con la misma brochita de la marca de Morphe, que ya saben que estas me tienen enamorada. Todas las sombras las he estado colocando con las brochas de Eye Babes de Morphe. Y pues bueno, ya saben ustedes que son buenísimas hay una reseña en el canal por si ustedes quieren saber y conocer cuáles son las brochas que trae y lo que contiene pues bueno nuevamente estoy utilizando la sombra brady que es esta naranja en tono mandarina y el going steady que es como una subtonalidad entre tinta y rojiza para darle profundidad también en la parte inferior del párpado ahora vamos con esta verde limón que es la keep scrolling y de verdad qué bonita sombra es como, te digo, en verde, pero deja una subtonalidad también amarilla. Que esta, pues bueno, si hacemos un smokey eye y luego pues le damos profundidad con las sombras verdes que hemos ido trabajando, también te queda súper chic. Y viene la sombra que le va a dar precisamente este toque hermoso, de verdad. Qué hermoso dejó el terminado la sombra Fire que es un glitter prensado y no saben lo fácil que es colocarlo no tienen absoluto caída y la brocha te queda completamente limpia después de haberlo colocado porque todo queda en el párpado y no la brocha dios miren nada más ustedes si no es como para enamorarse de estas sombras y de este look y pues bueno ya saben que yo siempre trabajo con mis eh, delineador de la marca IT, que utilizo el pegamento loose eye liquid y que también me pongo las pestañas eh, genéricas en el número 605 que mi máscara de pestaña es esta de Tarte y ahora estoy eh, pues presionando las pestañas naturales con las artificiales para que queden mejor colocadas quiero que veas qué bonito quedó el verde tanto en la parte inferior como en la parte superior y como te decía no quedó absolutamente nada de glitter ni en la parte baja ni en la parte de la brocha, los glitters son de excelente calidad y ahora voy a estar utilizando esta sombra plateada que es la On a Wish me y es una belleza de verdad. Qué cosa tan bonita, qué paleta tan hermosa. Para darle mayor espectacularidad a este look vamos a estar utilizando los Iridescent powder o los polvos iridiscentes de la marca de Mac y son en el tono Golden Bronze que son una cosa espectacular en el brillo, espectacular también en la proyección de la luz y ya no te digo más porque vas a tener reseña específica de estos tres productos, tanto el de MAC como el de Bobbi Brown. Para que tu maquillaje permanezca más tiempo no te olvides de sellarlo, yo estoy utilizando el Makeup Setting Spray All Control de la marca de Urban Decay que la verdad sí te ayuda bastante a que permanezca mucho más tiempo el maquillaje. Y pues bueno, como la había, les voy a estar utilizando este librito de la marca también de Colourpop, el New Theory. Y pues la verdad es que los colores son hermosos todos, pero yo quería un tono un poquito más neutral, por lo cual voy a utilizar el Ink Blot, que es como un rosa con subtonalidad en café. Y pues a pesar de que son mate, no te reseca los labios, te lo digo porque pues bueno, ya te había comentado que yo traía un poquito de fiebre y esto pues también de cierta manera hace que los labios se resequen, pero este la verdad es que me ayudó a humectarlo y a mantenerlo mate muy bonito. Así es mi gente bella, hemos llegado al final de este video y pues como ustedes se pudieron dar cuenta... Estas sombras son una maravilla, de verdad, en pigmentación, en refracción de la luz, en permanencia. Me sorprendieron muchísimo, muchísimo, muchísimo los glitter, porque pues hasta ahorita, yo ya tengo más o menos como dos horas y media que terminé de grabar y apenas ahorita estoy haciendo el cierre porque quería ver si tenían o no tenían caída, porque al aplicarlos fueron facilísimos para poderlos colocar para poderlos también llevar como a las zonas en las que yo quería que quedara y sobre todo que no han tenido una sola pizca de caída. Entonces, pues bueno, la ventaja de estas paletas es que tú eres quien decide la gama de colores que quieres comprar o que quieres tener. Esta paleta para mí pues es como con tonos un poco muy vibrantes porque traemos pues desde el tono naranja que en sí no quise comprar una sombra negra que fuera completamente mate porque ahorita les voy a enseñar la otra versión de paleta que tengo también que es de estas armables estas paletas pues bueno vienen de esta manera en individual es decir no van a venir ya armadas ni mucho menos a ti te las van a dar en una cajita muy pequeñitas como un, un tipo bolsa de, de cartón que vienen con la eh, sombra, esta es la Paper Tiger, y que es un color amarillo muy bonito. Entonces tú ya nada más la sacas del empaquito y las vas colocando en el orden que tú quieres. Y ahí tienes tu paleta. Yo, como les digo, esta es la opción que tengo de colores como un poquito más vibrantes, en donde quise ver qué tal salía los glitter. Solamente compré 6 porque no quería arriesgarme. Y pues bueno, ya iremos por otra paleta más. El costo, como les decía, aprovechen cuando estén descuento. Por lo general están en 40, 50 dólares aproximadamente. Yo los compré en 45 dólares, que es más o menos el rango en el que los tienen cuando se ponen en oferta. A lo mejor me dices, bueno, 900 pesos es mucho en una paleta, pero pues esta trae. 24 sombras que tú eliges de cuáles quieres. Si las quieres llenar casi de glitter, creo que hay como unos 8 o 10 tonos de esta consistencia. Y todas las demás, pues si tú te fijaste, fueron duocromo o metálicas, a excepción de esta que es mate y estas otras 4 que también son mate para dar profundidad. Todas son impresionantemente bonitos los colores. Y cuando los colocas en el ojo, bueno, pues es una maravilla. Yo traigo mi piel ahorita muy reseca. Por lo de la recuperación de la eh, cirugía, como les decía en el video, que si ustedes no lo han visto y quieren saber eh, cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta cuando nos vamos a hacer una operación estética, pues bueno, lo puedes buscar en el canal. Y pues. Esta paleta de verdad a mí me dejó impresionada porque la forma en cómo pigmenta los ojos no tiene nada que ver con el swatch que se les está haciendo en la piel. Y pues yo tengo esta otra que no es de colores como tan vibrantes. Esta es más Moni Cosmetics. Sin embargo, también aquí quise poner algunos eh, tonos que fueron como un poquito más neutrales. En algunos casos se pudieran parecer a las de acá, pero no, de hecho hice mi listado para no repetir tonos, a excepción de un lila que se, me, que se me filtró por ahí, y pudieran parecer colores iguales, pero no lo son, algunos son un poco más profundos. Por ejemplo, este y este naranja, que es el O Sheet, y este es el hop on, este es hop on, que trae una subtonalidad un poco más durazno. Y el eh, O'Ship, que es un tono como un poquito más fuerte en cuanto a los naranjas. Les voy a hacer el swatch para que ustedes puedan ver la diferencia. En la piel, uno es un poco más naranja, más intenso, y el otro es un poco más aduraznado. Entonces, pues bueno, sí son muy recomendables. Y no se olviden que vamos a tener también reseña de Bobby Brown y el iluminador de MAC, que ya lo están viendo ustedes aquí. Más esta belleza de New Theory, de Colourpop también, que son estos labiales que se sienten en los labios riquísimos sin que se sientan cargados como pudiera sentirse en otra manera. Recuerden que este video fue un poco más largo porque pues trae la reseña, pero pues ya saben que les agradezco mucho que hayan llegado ustedes hasta este punto. Ojalá ya se hayan sumado a la familia, ya saben que la única manera de que permanezcan los canales es obviamente contando con su apoyo y con su permanencia. Que no entren, nos dejen un comentario nada más rápido, que no vean el video completo, esto afecta a los canales y poco a poco, pues bueno, iremos desapareciendo. Entre menos constancia y menos, ¿cómo les puedo decir? Fortaleza, tengamos interna los canales, vamos a ir desapareciendo porque, pues bueno, cada día es más difícil esta plataforma. Entonces, ojalá hayan llegado hasta este punto y ojalá ya se hayan sumado a la familia. Besitos, bendiciones y ya saben que yo los espero con otra propuesta de parrísimos maquillajes aquí en Mónica Cosmetics. Hasta la próxima, mi gente. Bye bye.